Edinson Cavani, Paris Saint-Germain. Depuis son arrivée en Europe il y a 10 ans, Edinson Cavani a inscrit plus de 250 buts. Instinct de prédateur, finition chirurgicale, l'Uruguayen est l'un des attaquants les plus décisifs au monde. Enfant, il a d'abord travaillé son football sur les terrains de la ville de Salto en Uruguay, là où il a grandi. Para mí, el deporte en general es una manera y una forma de libertad. Jugaba para estar un poco al aire libre, para divertirme, con pasión, porque amo el fútbol. Creo que ya en nuestro país, de por sí, se respira fútbol. À 15 ans, Cavani rejoint le FC Danubio à Montevideo. En 2007, à 19 ans, ses performances au championnat espoir d'Amérique du Sud lui ouvrent les portes de l'Europe. Il signe à Palerme en Serie A. Me encuentro con 19 años en Europa, con mucha ilusión, con muchas ganas, con muchos deseos de poder crecer y de poder triunfar en el fútbol. Y bueno, y poco a poco creo que mi adaptación ha sido muy buena en Italia porque es muy similar a nuestra cultura. Après 2 ans et demi en Sicile, Cavani débarque à Naples, où il devient l'un des buteurs les plus prolifiques de l'histoire, inscrivant 104 buts en 138 matchs. Fue un conjunto de cosas que me ayudaron a explotar como futbolista. Creo que yo siempre he dicho que no solamente en el fútbol, sino que en la vida, la confianza es algo fundamental para cualquier persona. Cuando tú sientes confianza de que está a tu lado, cuando sientes confianza de tu familia, cuando sientes confianza de todo lo que está alrededor de ti, te da más fuerza, te da más seguridad, te da más para trabajar y hacer las cosas. El club me ha dado la posibilidad de crecer, me ha dado la posibilidad de hacerme conocer en el fútbol, en Europa, en el mundo y la verdad que fueron 3 años clave en mi carrera. Aujourd'hui, pour sa 4e saison au Paris Saint-Germain, Cavani a été replacé au centre de l'attaque après le départ de Zlatan Ibrahimovic. Avec une moyenne d'un but par match, il est à 29 ans dans la forme de sa vie. Compromiso con mis compañeros, con el club, las ganas y el deseo de lograr lo máximo con este club, todo el resto, todas las cosas y como te he dicho, los deseos que tenía en el momento de llegar son los mismos, solamente que hoy Cavani juega en el centro del ataque y está donde le hubiera querido estar desde el primer momento que llegó a París. La verdad que me siento muy, muy feliz. Es la posición que más me gusta, entonces lo disfruto cada entrenamiento, cada partido y bueno, esperemos que todo siga así. Une position favorite qui lui a permis d'inscrire 6 buts lors de la phase de groupe. Mais malgré cela, le Paris Saint-Germain a terminé 2e derrière Arsenal et affrontera Barcelone en 8e de finale. Le match aller se jouera ce mardi au Parc des Princes alors que les Parisiens espèrent atteindre les quarts de finale pour la 5e année consécutive. Me parece que aparte de todo el fútbol es un juego y en el juego se puede ganar y se puede perder. Lo importante es con las intenciones que tú sales a la cancha, con las intenciones que tú das todo para tu compañero. Hay mucha confianza del entrenador, del staff, hacia el grupo, de que el grupo está trabajando bien, hay confianza entre todos nosotros, de que hay un lindo grupo, digamos, humano y que a raíz de eso se pueden lograr cosas positivas en la Champions.